seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estamos comenzando una nueva serie y vamos a estar jugando PES 2021 Liga Master con el Inter de Miami y el Tata Martino como DT. Bueno, primeramente y antes de comenzar con este video, ya amigos pueden ir abajo, dejar un me gusta, también suscribirse al canal si son nuevos y activen la campanita para no perderse ningún video. Bueno, como expliqué en el último video de Patronato, se dieron dos cositas, una que no pude ascender en esa Liga Master, por lo tanto me dio pie a poder actualizar el juego porque en el mes de agosto salió en lo que es Dream Patch la versión nueva 2024, en el cual tengo que borrar todo el contenido que tenía e instalar todo lo nuevo. Y de esa manera, si yo pegaba todo esto nuevo, la Liga Master anterior que quedaba no se iba a poder reutilizar. Sí o sí tenía que arrancar de cero y esto me dio a actualizar el juego y poder arrancar esta Liga Master saliendo un poquito de Argentina, que era lo que quería para no que no sea tan repetitivo y también darme a mí un descanso de la Liga Argentina y meternos, por qué no, en la MLS, en el Inter de Miami, que es un equipo que tantos queremos, que tanto queremos y que hoy en día, bueno, está revolucionando todo con la llegada de Messi, con Busquets, con Jordi Alba y todos los jugadores que tiene en la actualidad, también muchos argentinos. Así que nada, como les digo, la idea es arrancar esta Liga Master en la MLS, en el cual tenemos 28 equipos. Eso está muy, pero muy bueno, porque tenemos prácticamente a todos. No me acuerdo si son 28, son dos zonas de 14, ¿no? Creo que está bien, son 28. Obviamente acá en el juego no vamos a poder hacerlo por zonas, vamos a jugar todos contra todos, pero sí tenemos la posibilidad de jugar todas las competencias, que eso está excelente y lo voy a mostrar a continuación. Lo tenemos exactamente acá. Entonces vamos a poder jugar la MLS Cup y la US Open Cup, que es la que, bueno, ahora va a estar jugando la final el Inter de Miami también, así que está buenísimo. Y la MLS Cup, esto sí vendría a ser más, creo que como la Copa Argentina. Bien, acá lo tenemos. Vamos a debutar con el ganador de Filadelfia, Colorado Rapids, así que está bien. Y después, nada, la US Open Cup, creo que la juegan los campeones, a ver. Sí, son el ganador de la MLS y el ganador de la MLS Cup. Perfecto, ahí, de ahí viene, ahora sí. Bien, lo bueno que en el equipo tenemos todas las transferencias nuevas, todos los jugadores, así que eso está full actualizado y está muy bueno. Y además ustedes me van a ir recomendando jugadores, porque bueno, a partir de acá, a ver, somos un club que tenemos actualmente cuánto dinero, la verdad que no lo sé, vamos a verlo acá. Ok, estamos equilibrados, tenemos 10 millones y 2 millones de presupuesto salarial. Ok, en cuanto a economía, equilibrado, no estamos rotos, no tenemos 1000 millones que a veces me ha pasado y podemos comprar cualquier jugador. No, 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 acá está bastante más equilibrado, así que de momento tampoco puedo traer una gran figura. Pero bueno, a ver, tenemos una buena base, vamos a tener acá el entrenador en el arco, vamos a formar como me gustaría a mí más, entre comillas, como se forma hoy en día, ¿no? O como forma el Inter de Miami. Con Calendar en el arco, Sheldy, Christensen, Kamal Miller, Jordi Alba, Busquets. Voy a formar con Cremachi y Farías. Mediocampo argentino, mediocampo ofensivo que a mí me gusta. Porque Gómez no me gusta. Arroyo puede llegar a jugar. Ulloa también puede jugar. Mota no está en su mejor momento, pero para mí no es un mal jugador. Pero para mí Gómez es un jugador que no me gusta. Todo bien con Gómez, pero la verdad que no ha rendido muy bien. Igualmente lo puedo llegar a tener en cuenta si se me lesiona alguno, pero
no va a pertenecer al 11 titular y menos estar en el banco. Messi obviamente con Taylor y Joseph Martínez, pero tenemos en el banco, bueno, el arquero Nardsman, está Neville con Avilés, que le vamos a dar bastantes chances porque es el otro jugador argentino. Esperen que voy a acomodar esto ahí, perfecto. Está Negri con Neville, Arroyo, Ulloa, Yermota, Valencia, Robinson, Campana y Stefanelli como suplentes. Y después todo el resto que algunos de acá no voy a tener en cuenta y seguramente voy a estar vendiendo. Así que esa va a ser la base del equipo. Bien, en la dificultad que vamos a estar jugando va a ser en imbatible. Recuerden que tenemos en este caso el nuevo gameplay, así que vamos a estar jugando en imbatible, que va a estar para mí bueno. Porque es el gameplay de Haaland y la verdad que me gustó bastante jugando con Patronato, así que lo vamos a estar probando. Y obviamente no quiere decir que ganemos o perdamos todos los partidos, pero está bastante más equilibrado y eso está bueno. Ok, chicos, dicho todo esto, vamos a comenzar. El debut en la MLS va a ser contra Filadelfia. Después tenemos, por ejemplo, Colorado Rapids. Acá también las transferencias. Viene Montreal, viene Columbus Crew, Portland, New England, Houston Dynamo. Le voy contando como para que sepan, ¿no? Sporting Kansas, Los Ángeles, New York City, Orlando. Se viene el clásico acá, full picado. Bueno, y así todos los que van. Minnesota, Vancouver, Nashville. Bueno, y todo eso. Y recién la MLS Cup se va a jugar prácticamente en mayo. Así que falta bastante todavía. Ahora sí, amigos, todo listo, vamos a debutar en la MLS. Tenemos todo completito, tenemos marcador de Apple TV, tenemos la pelota que seguramente en una próxima actualización va a venir la nueva, porque está la de 2022, así que va a venir la nueva de la MLS. Tenemos kit de árbitro, el estadio, está todo, así que una locura espectacular para arrancar esta nueva serie. La verdad que muy contento y con muchas expectativas, vamos a intentar buscar el todo por el todo, pero jugando en imbatible, así que hay que tener en cuenta eso. Los partidos van a ser lindos, van a ser bastante duros también seguramente. Y para este partido, atención, tenemos tres cambios. No va a jugar Taylor, está para abajo, así que metí a Robinson, si mal no digo. Entra Mota por Cremachi, porque también está para abajo. Y entra Avilés por Kamal Miller, que también estaba con estado físico para abajo. En ese caso, cuando se da de esa manera, hago los cambios obligatorios para que puedan rendir mucho mejor. Chicos, arrancamos. Todo listo. Qué lindo, qué lindo. Arranca el fútbol. Farías, se viene el argentino. Arranca Facu. Remata el arco. Probó de lejos en la primera nomás. Bueno, también está muy bueno. ¿Cómo se llama? La transición de la MLS. Me gusta. Sigue el Inter. Arranca Jordi Alba. Dale que me gusta. Hay que buscar el paso atrás. Linda Jordi. Paso atrás. Messi. Ay, con derecha, cómo se encuentran Jordi con Messi. Guarda que eso saben. Se viene a Filadelfia. Vamos, Cristóbal. Bien, Cristóbal, metiendo la experiencia ahí. Uy, para que se viene a Filadelfia. Qué mal, Cristóbal. Nada, levántate. Muy bien, excelente, ahora sí. Se viene Messi. Toca para Farías. Farías para Messi. Para encarar a Lionel. Sí, Lionel, sí, Lionel. Hacelo vos, pasa al medio. Busquets. Ay, casi le queda, no era Mota, pensé que era Busquets. Vale. Messi es generoso igualmente. Se va el primer tiempo. Se viene Filadelfia. Guarda con Ure. ¿Qué vas a hacer, Ure? Pasa atrás. Lo sale a buscar. Dale, lo comes. Excelente. Bien, Cristóbal. Toda la experiencia. Bueno, segundo tiempo. 0-0 el partido. Tuvimos una llegada clarita con Messi. No mucho más, Después otro remate. Pero bueno, no ha pasado nada. Filadelfia, que está muy defensivo en este partido. Veremos si sale un poquito del fondo. ¡Ay! ¡Rebote! ¡Ay! No. Nah, mirá el gol que me hacen, yo no lo puedo creer. Esto parece la vida real de Miami defendiendo. La mala suerte, siempre presente, gol de Carranza, increíble. Rebote en la defensa, nada que hacer acá. ¿Qué le vamos a decir a Callender? ¿Podés creer que...? Nah, rebota en Busquets y se mete. Esto es muy Inter de Miami, es increíble. Centrazo, golazo del Filadelfia. Bueno, 2-0. Arrancamos con el pie izquierdo. Gol de Ure, contraataque. Acá me la jugué en ataque. Nada, me jugaron de contra. Igualmente no le quise salir. Lo esperé, pero tiró un muy buen centro. Nada que hacer y 2-0. Bueno, 70 minutos. Metemos un par de cambios. Me la jugué en ataque. A ver si podemos descontar. Por lo menos descontar y bueno, soñar con el empate. Falta todavía, faltan 20. Señor Shetlin. Un buen centro para Campana. Corner, dale. Confiamos en Campana. Dale que se puede. A ver, un buen centro de Messi. Centro de Messi. A ver si llega alguien. Ay, no llegó absolutamente nadie. Dale, alguien que la gane, por favor. No tengo nadie. No lo puedo creer.
No lo puedo creer, solo se va. Ah, no, qué mal. Qué mal la defensa. Mira el pase que metió. 3-0. Esto es muy la defensa del Inter de Miami. Está bien que vayamos todos al córner, pero uno que quede afuera, muchachos. Golazo, bueno. 3-0, nada que hacer. A ver si nos queda alguna. Pase para Messi, no pudo hacerle el pase a Messi. Ojo. Bueno, 84, por lo menos el gol del honor. Arrancar con un golcito. Qué bochando Busquets. A ver si descontamos acá, campana o el que sea. No llegó nadie. Chicos, debut 3-0 abajo. Un debut desastroso, pero se puede mejorar. No pasa absolutamente nada. Vamos Inter de Miami. El torneo va a ser muy largo y se puede mejorar, dale, ¿eh? Bueno, obviamente últimos en la tabla. Acá estamos con el Nashville. Mirá, un Nashville que es un equipo bueno, pero recién arranca esto, así que no pasa nada. Vamos al segundo partido. Segundo partido, enfrentamos a Colorado Rapids. Bueno, a ver si podemos encontrar los primeros tres puntos, ¿eh? Dale, no jugamos tan mal. En realidad, Filadelfia me jugó de contra, me hizo el primer gol, se metió atrás. Dale que se puede. Tengo fe. No, ese pase al medio, no. Ay, Dios. Que fue ese pase al medio, vamos, muchacho. Despiértense, por favor. Qué buena. Pasa atrás. Se viene Cremachi. Ay, remate de Benja. Messi. Toque atrás. Baja la Sheldon. Para Benja. Bien. Sigue tocando Benja. Excelente. Aguántala acá. Ay, no la pude aguantar. Tiro libre. ¿Regalito? ¿Regalito? ¿Regalito como le hacen una vez al Inter de Miami de arriba? A ver. No, no fue absolutamente nada. Pero regalito para Messi. Y a ver si me sale. Sabemos lo que puedo hacer. Por eso la barrera hacia Messi. ¡Golazo de Messi! Debut en la red del 10. El Tata, mirá. Tata, como de la joroba. El Tata que se le sale la joroba. ¿Qué cantito metimos acá? Alguno voy a encontrar. Golazo del 10, golazo de Messi, capitán. ¿Dónde la puso? Bueno, obviamente Messi de tiro libre. A esa distancia no lo pueden perdonar porque te la manda a guardar. Golazo. Fíjate que bien le pegó. Nah, golazo. Vamos a verlo de atrás. Perfecto, aparte del remate. Nah, golazo. Bueno, 1-0, vamos. Dale que es el camino este. Con los regalitos del árbitro. Es el camino. Cabezazo. Bien, saque arco Calendar, que hacía una vista terrible. Vale, Calendar, dale. Te tengo fe. Cremachi. Se mete Facu. Farías. Opa, otra falta que me regalen. Ya pedía todo. Messi. Qué buena, Joseph. Se viene Lionel. El 1. Bien. Es por ahí. Como se entienden. Bueno, un centro de Messi. Cabezazo de quién. Centro para Robinson. El 1. Otra vez el 1. Arriba Busquets. Dale, Benja. Cremachi. Afuera para Jordi. No, lo maté. Va a llegar igual. Ojo que Jordi llega. Y lo comió. Se viene Jordi. Joseph. ¡Gol del Inter! ¡Vamos! Sí. Gol de Joseph Martínez. Y lo festeja de esta manera. Vamos. Bien, Jordi robando la pelota. Ahí está, déjamela a mí. Y Joseph que se mete justo delante del arquero. Por nada no la llegó a sacar el arquero. Y de esta manera estamos 2-0, vamos. Dale que se puede. Pasa al medio. Uy, casi de rebote. Guarda que no me claven de rebote. Es el terror del Inter, los rebotes. Y la defensa también. El terror de los mares. El centro de Colorado. Cabezazo, sácala por favor. Dale que no termina el primer tiempo. Arriba, bien. Ahora sí, segundo tiempo, bien Benja. Bueno, vamos. Se viene Messi. Bien Illich. Upa, contra de Colorado, no me gusta esto. El 1, pero mirá cómo está Calendar. Aparece Calendar, dice yo estoy aquí. Calendar, sí señor. Messi. Uy. Ah, oh, bueno. Ah, no. Ahí sí terminaba en gol.
Ah, no, si terminaba en gol. La jugada que armó el Inter, lleva la pelota, ¿no? Nada, la jugada que habíamos armado ahí, espectacular, ¿eh? Uy, descuenta Colorado. Calendar, 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 calendar. Amo y señor de este partido. No, qué mala salida. Ah, no se la puedo sacar. Qué despelote. Rebote, bien calendar. Ya viene Colorado, puede ser de las últimas del partido. Calendar, arriba. Sácala, sácala que quema. Se va a terminar, no pudo hacer los cambios porque no se fue la pelota. A ver si nos queda una más. ¿Dónde está Messi? Ahí va Lionel. Ay, qué lástima. Qué lástima, quedó lejos. 90 más 1, se termina. Puede quedar uno más. Messi. Messi. Ay, ya le daba bomba de tiro manual. 2 a 0, primera victoria del Inter. Vamos, carajo, ¿eh? Dale que se puede, festeja Messi. Bueno, bien, chicos, victoria. En un partido duro también, porque mirá, 7 remates de Colorado. Y además de eso, salvó un montón Calendar. 7,5, una de las figuras junto a Messi, pero Calendar para mí se lleva más porque sacó varias pelotas importantes. Bueno, creo que lo vamos a dejar por acá porque estamos en el último día de negociaciones. Y 2 partidos para el primer capítulo está bien porque más la intro, si no se me va a hacer muy largo. En el próximo capítulo vamos a jugar 3-4, siempre lo vamos a llevar de esa manera. Y me pueden tirar algún jugador si quieren, como para reforzar. Buscaría algún mediocampista, creo que no mucho más. Tengo ofertas por, bueno, Jordi ya había rechazado, Cristóbal, Arroyo. ¿Lo puedo llegar a vender? Veo igual si lo tengo en cuenta o no. Y tengo algún otro, no. Pero creo que podría ser algún mediocampista. Creo que podría ser por ese lado. Bueno, se nos viene Montreal, Columbus Crew, Portland y New England Revolution de momento. Y a ver cómo está la tabla de goleadores. También vamos a ir mirando un poquito en el resto, porque me interesa saber también cómo va la Liga Argentina y todo eso. Así que lo vamos a estar chequeando. En este caso, Espinosa ya tiene 3 y acá Messi con Joseph. A ver cómo está, cómo arrancó la Liga Argentina. Vamos a chusmear. Ah, no arrancó todavía. No arrancó, así que nada, tenemos que esperar. A que arranque la Liga Argentina. Ah, porque están en Copa Argentina la Liga Argentina, es verdad. Creo que arranca después. Bueno, chicos, lo dejamos por acá. Muy buen primer capítulo. Obviamente estamos jugando en Imbatible. Esto va a ser la dificultad con el gameplay de Haaland. Que si lo quieren descargar está en un video anterior que hice, que está muy pero muy bueno. Si no, si me acuerdo lo dejo en la descripción. Y le vamos a seguir metiendo. Amigos, muchísimas gracias. Espero que lo disfruten como yo esta serie. Un likeazo. Hasta el próximo video. Adiós.